Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, yo soy Meche. Y yo soy Pato. No te pierdas todos los viernes a las 6 de la tarde Huamantla Paranormal. Con las mejores historias e investigaciones escalofriantes. Así es que ya lo sabes, no te pierdas todos los viernes a las 6 de la tarde Huamantla Paranormal. Hola amigos, qué gusto y placer saludarles en este viernes. Ya estamos iniciando mes de diciembre. Sean cordialmente bienvenidos y también presento a mi compañero investigador de todo lo paranormal. Claro que sí, muy buena tarde amigos. Ya saben, su amigo José Pato Rodríguez. Que pues es un gusto estar iniciando una tarde más de Huamantla Paranormal y pues este día igual tenemos una invitada especial que nos acompaña. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Vázquez y me da un placer estar aquí acompañándolos. Muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto igual que nos acompañes, amiga. Y pues esta tarde igual más adelantito nos va a estar pues contando esas experiencias paranormales que pues le han tocado. Ahora sí las ha vivido y también le han contado. Claro que sí, tenemos un programa, queridos amigos, amigas, que les prometemos va a ser realmente terrorífico, pero también tenemos invitaciones para todos ustedes. Claro que sí, amigos, pues ya saben, no olviden descargar la aplicación gratuita Android y iPhone como huamantla.org. También no olviden seguirnos por Facebook como huamantla.org, Twitter, @huamantla, Instagram, huamantla.tv. Y teléfonos en el estudio 247-102-4984. Fotodenuncia vía WhatsApp 241-137-2697. No olvides seguirnos por la web, por Sprain y Cablecon todos los días de lunes a viernes, canal 9, 7:30 de la mañana y 8 de la noche, repetición en el informativo Huamantla. También no olvides seguirnos por vía YouTube como huamantla.tv. Y adquirir tu periódico impreso, huamantla.org, internet, radio y televisión. Así es, y recuerden amigos, Radio Informativo Huamantla es la radio hablada en imagen para ustedes. Y vamos a comenzar de lleno, ¿qué les parece? Sí, vamos a iniciar. Tenemos el caso de Poltergeist. Vamos a ver qué contiene, qué encierra y todo lo que lleva esta investigación. En alemán, esta palabra, el término Poltergeist, significa ruido de fantasma. De hecho, las experiencias de este tipo son a menudo ruidosas, dependiendo de sus fuentes, pero generalmente no son fantasmas quienes están detrás del Poltergeist. La causa de los fenómenos de este tipo es la mayor parte del tiempo debido a una persona y a veces también a lo que fueron un grupo de personas. Estudios realizados desde 1950 parecen mostrar que el agente involucrado en una situación de este tipo con frecuencia está involucrado en una situación de inestabilidad y también psicofisiología. Esto tiene la molesta tendencia a hacer ruido, ruido y ruido de percusión. Descarga de sonido, objetos en movimiento, elevación y también proyección. El espíritu ruidoso suele aparecer en la noche. La actividad de un poltergeist suele centrarse en una persona en particular, en un lugar especial y en algo particular. Las alteraciones atribuidas comienzan de manera súbita y sin previo aviso. Durante entre unos y pocos días y un par de años, se detienen tan repentina y misteriosamente así como comenzaron. El fenómeno poltergeist suele ocurrir en la presencia de adolescentes desde 1, 2 hasta 16 años, pero no se tiene idea de por qué. Las opiniones están muy divididas en cuanto a la naturaleza de los duendes, la fuerza que preside en sus apariciones. El poltergeist tiene un fuerte enfoque en cada persona y su activación puede ocurrir dentro de los agentes de la psique humana, comúnmente definidas como la posesión por el mal, como la terrible historia de un joven Robbie de 13 años, un fenómeno que sirve de ejemplo, ¿verdad? El famoso caso lleva a la pantalla con el éxito que sabemos de la película
El Exorcista, basada en hechos reales, pero mucho más romántica, ya que no todos los ingredientes, ¿verdad?, reales aparecen en la película. Hay muchos casos. También se ha documentado 116 casos de fenómenos de tipo poltergeist. El estudio que hizo de estos casos le permitieron identificar ciertas características. La elección de estos casos se basa en cuatro criterios. Casos publicados desde 1850 en revistas profesionales, el autor que tenía que estar presente durante cada fenómeno, el autor que debe de ser una persona creíble. Los casos deben implicar impactos físicos. De los 116 casos reportados por Goldman, 49 parecen tener trastornos. Significa que son realmente verdaderos en cada personalidad. Las convulsiones, trastornos de la personalidad, los periodos disociativos se hacen notar en que la mayoría de los agentes causas que aún no han alcanzado la edad adulta. Adolescentes que en sus momentos de crisis y su mayor vulnerabilidad parecen ser un momento oportuno para que los fenómenos de este tipo sucedan. Así, los eventos estresantes, los problemas familiares también pueden causar el estallido de esto. Goldman, este científico, enumera 38 casos en los que encontraron problemas familiares. El poltergeist es la activación inconsciente de una carga agresiva que también es simbolizada mediante expresiones extrasomáticas. Y las características de este fenómeno es que se mueven objetos en direcciones inesperadas. A veces también los objetos pueden pasar a través de tabiques, paredes, techos, sin dañar las superficies. Este fenómeno es a veces acompañado de un descenso en la temperatura. Y eso lo hemos podido ver, ¿verdad, mi querido José Pato? Claro, sobre todo muchas veces nos ha tocado así verlo. Así es, y también los objetos pueden generar algo de calor e incluso hasta quemaduras. Vimos muy pocos casos o controles que fueron víctimas de lesiones causadas por objetos, pero los fenómenos poltergeist pueden durar desde una hora hasta 10 años. Parece que la distancia es un factor importante en los objetos en movimiento. Y así es, muchas casas que, verdad, hemos ido a investigar tienen ese toque. Así es, y que realmente es impresionante ver cómo a veces las puertas se cierran, las ventanas se abren. Muchas veces con lo que estamos viendo ahorita, queridos amigos, amigas, el frío es un frío de verdad que da ese escalofrío en el cuerpo y también eriza desde la piel, el cabello. Y realmente esos casos, amigos, amigas, se han dado. Ha habido situaciones, se dice que cuando hubo un asesinato en algún lugar o en alguna casa, esa casa ya no va a poder ser habitada, ni vendida, ni la vuelven a comprar, o duran muy poco tiempo los inquilinos o los nuevos propietarios, debido a esto, a que no se libera esa alma que se queda atrapada ahí y que muchas veces hace este tipo de movimientos. En otras ocasiones, por ejemplo, tiempos de la revolución, ¿verdad? Tantas cosas que sucedieron ahí, quedan impregnados desde los terrenos, y de ahí es cuando se vienen estas manifestaciones que ya luego se vuelven un problema. Más si hay pequeñitos, deben de tener mucho cuidado, queridos amigos, amigas, cuando sus pequeños les hablen del amigo imaginario, porque hay casos que realmente sí están viendo ellos. Dios les da un don muy especial a nuestros pequeñitos, y por ser su alma pura, tienen esa situación, esa facilidad, ¿verdad?, de poder ver lo que nosotros no vemos. Pero ¿qué sucede cuando los ignoramos o hasta los regañamos? Y les decimos, no hay nada, ya déjate de bromas o deja esa imaginación. Casos pueden ser realmente verdaderos y delicados. Y realmente es bueno, mejor ponerlos a tiempo, acudir a una persona profesional, y si no, también ustedes, desde llevar la bendición de un sacerdote y también poner lo que son cruces de ocote, regar el agua de gloria, el agua bendita, porque esos son los factores principales, ¿verdad? Así es.
para este tipo de cosas, porque realmente es impresionante. Y en muchas casas aquí en Huamantla, Pueblo Mágico, hemos tenido eso. En las haciendas también hay casos en los cuales hasta inclusive se escuchan los relinchidos, ¿verdad?, de los caballos, y es algo de verdad impresionante. Pero vamos a darle paso a nuestra invitada. Claro, claro. Que nos comente, ¿cuáles han sido sus experiencias? Pues, en lo personal, mi experiencia es que falleció mi hijo hace 4 años, y pues, al estar su cuerpo velándose, pues ya se estaba velando, yo le puse todos sus juguetes, pues, al lado de su ataúd, ¿no? Y por sí solo los juguetes se empezaron a tocar, los sonidos, como si alguien los estuviera tocando, manipulando, ¿no? Más bien jugando. Y después mi sobrino de 3 años de edad hablaba como si viera a mi bebé, que ya había fallecido, que le prestara los juguetes. Y yo nos quedábamos así porque, pues no, mi bebé ya estaba en su ataúd. Pero él hablaba tal y como que lo estaba viendo. Y pues yo me quedo con la idea de que era mi bebé el que estaba jugando por última vez sus juguetes en casa, ¿no? Y eso pues fue algo sorprendente porque pues los juguetes, los sonidos, como si los estuvieran jugando, o sea, y no había nadie. Mi bebé ya estaba en su ataúd. Entonces es algo en lo personal que pues yo me quedo con la idea que fue mi bebé el que se estaba... pues ahí todavía aún despidiendo de sus juguetes y en la casa. Entonces, pues eso fue para mí una gran experiencia, no fuera de lo normal, yo digo. Claro que sí, aparte de lo doloroso, ¿verdad?, sí. Que es perder a un ser tan querido y a un hijo en especial. Exactamente. Pero realmente sí, nosotros podemos decirle, ¿qué te parece, José Pato? Sí, pues es un hecho muy lamentable, ¿verdad?, primero que nada. Y pues después, lo que tú mencionabas, los pequeñitos pues tienen la sensibilidad para poder comunicarse, ¿sí?, ¿no? Con pues ellos que ya no están con nosotros, los pueden ver porque pues son almas puras, son angelitos todavía, y ellos pues pueden observar lo que era la presencia pues de este pequeñito. Así es, y muchas veces, efectivamente, estaba haciendo sus últimos movimientos. Sí. Es como si hubiera recogido sus pasos en un adulto. Sí, 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 es cierto. ¿Verdad? Y después, como falleció en el hospital, pues me comentaron unas amigas enfermeras, que aún sentían la presencia de Brian. De hecho, se les olvidaba que Brian ya había fallecido, y de repente así de que pensaban, Brian está aquí, y pues Brian ya no estaba con nosotros. Sí. Entonces, pues sí, fue algo que pues, para mí fue así, pues a la vez, pues lo vi como, pues no era normal, pero aún sentía la presencia de mi hijo, ¿no? De que, como usted dice, recogiendo sus pasos, sus últimos momentos, tocando sus juguetes por última vez, pero así sucedieron las cosas. Entonces, así la verdad, es. Pues... no me asusté, pero sí me sorprendí de... nadie está tocando los juguetes y están... sí, sí, completamente. Sí, exactamente. Y efectivamente todo esto también lo hace de un modo para que... muchas veces en este caso que usted se percató, también de una manera se estaba despidiendo de usted. Sí, yo igual así lo tomé, que se estaba despidiendo pues tanto de mí y de su casa, de sus cosas. Sí. Entonces, pues, no, la verdad yo no me asusté ni nada, pero pues, sí fue algo que las demás personas en casa sí se quedaron así de, como que con miedo, ¿no? Porque como están tocando los juguetes y no hay nadie, ni están sonando así la es. Música de los juguetes. Sí. Entonces, y el niño hablando con él, que le prestara sus juguetes. Entonces, sí fue así como que las demás personas de casa... sí, como que se asustaron un poco. Claro. Pues yo no, yo me quedé con la idea que era mi bebé, se estaba despidiendo y por última vez, pues jugando con sus juguetes. Claro por que eso sí. Estaban en movimiento. Entonces, sí fue como algo, pues fuera, pues raro, ¿no? Porque sí. La vida había visto mucho menos vivirla en carne propia. Entonces, sí, fue como algo sorprendente. Sí, la verdad, sí. Y en este caso también hay una historia y ahorita. Es así como para complementar,
porque fíjese usted que nuestra abuelita ya falleció, pero ella en los tiempos de cuando tuvo a un bebé, él falleció, el bebito, pero el bebé jugaba en un jardincito que ella tenía, entonces siempre le gustaba al bebé salir y jugar ahí en esas plantitas. Cuando el bebé fallece, al otro día, pues mi abuelita, con el dolor, la pena, sale a ver y todas las plantas totalmente destruidas y secas. También se dice que en este caso fue, y como ese era su lugar favorito del bebé, para ir a jugar, entonces también recogió sus pasos. Las plantas sintieron esa tristeza que transmitía, o él al tocarlas o al estar jugando por última vez, pero todo el jardín destrozado y seco. Entonces son casos de verdad paranormales, verídicos. Sí, la verdad que sí. Y yo, por ejemplo, en mi caso, pues lo viví, y sobre todo, pues imagínense que fue un 24 de diciembre. Entonces estaba la verdad, le adornaron a mi bebé con todas las luces navideñas y le cantaban cantos navideños y todo. Y de repente, pues la gente que estaba acompañándonos, ver que sus juguetes se empezaron a sonar solitos y la musiquita de su gimnasio y cosas así, de sus juguetes como más favoritos, pues sí fue así como de que todos se quedaron así en suspenso, ¿no? Sí, la verdad sí, y fue una manifestación clara y real de lo que, ¿verdad? Él se estaba despidiendo ahí. No, y qué duras fechas, ¿no? Porque muchas veces... muy marcado, híjole, no, sí, la verdad sí es algo tremendo. Y esa manifestación que usted tuvo, puede usted a la vez, yo sé que con las palabras, ¿verdad?, muchas veces no alcanzamos a llenar ese vacío que queda en nuestro corazón, pero muchas veces ellos, fíjese usted que en esa transmutación de la tierra al cielo, tienen una ventaja porque ellos llegan sin ninguna, exactamente. Y aparte, vea usted, dentro de todo estaba tranquilo, contento. Sí, de hecho me decían pues que pues Dios lo había elegido para uno de sus ángeles, porque fue el día que nació Jesús y el día que decidió llevarse a mi hijo. Y pues los juguetes así tardaron varios días, toda una semana en sonido y movimiento, aunque él ya, pues su cuerpo físicamente ya no estaba ahí, pero tardó una semana sus juguetes en sonido, tocando, como si ahí él los estuviera jugando. Entonces, sí. Pues sí, es algo como se me hizo, pues a la verdad raro, pero pues a la vez me quedé con la idea de que era mi hijo, que estaba jugando por última vez sus juguetes. No, sí, téngalo por seguro que así fue, que así fue. Sí, entonces sí hay cositas como que pasan y... a lo mejor les da a otras personas como un poquito de miedito, ¿no? Porque sí, así pasó, ¿no? Las personas que nos acompañaban se quedaron así de... los juguetes se están tocando y nadie lo estaba tocando. Sí. Sí, ¿sabes? A los niños como que les dio miedo. Pero pues, yo no, yo dije, pues es mi bebé, está claro, jugando. Así sobre es. Sobre todo que pues esos, como quien dice, 9 días, sí, que es lo que se lleva, ¿no? El novenario, pues estuvo presente. Sí, y fueron todas las semanas que estuvieron sus juguetes tocándose, el movimiento, los musicales de los juguetes. Entonces sí, sí es muy exitoso, o sea, lo que realmente a lo mejor algún día me contaron, pues yo lo viví en carne propia y sí, digo, ya sí existe, sí pasa. Sí, así es. Sí es impresionante, pero porque realmente se despidió ese gran amor hacia usted y Dios también le permitió en esos momentos... hacer, porque muchas veces sí llegan a manifestarse, pero no tan claramente, sí. Y en este caso Dios le permitió. Sí, yo creo que igual en ese lado pues fui afortunada, porque sí fue como real, más, y una semana, pues la verdad sí. Pues hay casos que pocos casos se ven así. Sí, la verdad, sí. Son muy contados y pues a la vez de que pues sí es, como lo mencionábamos, algo lamentable, pero pues hubo la fortuna de que pues estuvo ahí despidiéndose. Sí, sí, ¿verdad? Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuál es la otra situación? Cuéntenos. Pues la otra situación es que pues mi mamá siempre nos contó que cuando ellas eran pequeñas con sus hermanos, hermanas, pues la casa de mis abuelos pues
por los años ya era una casa antigua. Y siempre nos contó que cuando ellos eran pequeños, a cierta hora de la noche salía una lucecita de la pared, como si fuera una velita, y se desaparecía igual en la pared. Entonces, como niños, pues corrían a quererla atrapar, jugar con ella, pero nunca se dejó tocar, que se desaparecía en la pared, y las sillas caminaban por sí solas en movimiento del lugar. Guau. Y mi abuelita pues les decía, no se asusten, tranquilos, es normal, para que no se asustaran. Entonces ellos pensaron que pues fueron como con la creencia de que era normal, que saliera esa luz, que se movieran las sillas y que no pasaba nada. Pero sí fue algo, pues dice mamá, al principio nos daba miedo, pero después ya nos acostumbramos, que veíamos la lucecita y jugábamos con ella, pero nunca se dejó tocar, se desaparecía en la pared. Según mis abuelos le decían que porque era la velita de donde había dinero, el dinero. Sí, sí. Que según cuentan que antes había dinero en las casas y no sé. Y las sillas caminaban de movimiento. Y cuando derrumbaron la casa de mis abuelos, eso ya me tocó verlo a mí, que pues ya era una casa antigua. De hecho, todavía se conservan como un cuarto desde que vivieron mis abuelos. Y ahí, cuando derrumbaron la casa, mi tío, el hermano de mi mamá, ahí encontró, sacó de que pues, estuvo rascando porque derrumbaron huesos de, pues, de humano. Y siempre se quejaba ahí, se quejaba algo ahí en esa barda. O sea, era la noche y bueno, eso ya lo viví yo. Y si es cierto, se quejaba así como algo, pues a mí sí me daba miedo, ahí sí me daba miedito. Se quejaba y cuando tumbaron la casa, sacaron huesos de humano. Entonces, pues no sé, dicen que a lo mejor era panteón o alguien que enterraron ahí, sepultaron, pero sí sacó huesos de completos de una persona. Sí, sí, y pues lo que hicieron, volverlos a dejar ahí, construyeron, pero los volvieron a poner ahí para que pues no penara la persona ahí, y le encendieron una veladora. Y ya no se escuchó. Y ya no, ya. Nunca se escuchó. Yo nunca volví a ver esa actividad. Así es, cuando es estos casos, efectivamente manifiesta o una de dos, que hay huesos enterrados ahí o que hay dinero, pero en este caso sí fueron los huesos. Los huesos, sí, completamente. Sí, y me acuerdo que como mi tío los sacó, pero dijeron que los volviera a dejar ahí, porque no sé de quién eran, iba a andar penando la alma esa. Y la volví, bueno, volvió otra vez a colocarlos, construyeron, pero esos huesos quedaron nuevamente ahí. Sí. Y le encendieron su veladora y pues ya no. No, ya, sí. Ya no, pero sí se me hizo lo que a mi mamá nos platica de la lucecita, porque digo, claro. Sí, muy común. Sí, sí, y ahorita por lo que están mencionando, ¿no? Entonces sí es cierto. Sí, completamente. Sí. Una recomendación, lo ideal hubiera sido que pues, bueno, esos huesos, todos hubieran ido a descansar en un camposanto, ¿verdad? Sí, en un panteón. Lleva el riesgo de que a veces cuando cumplen años de fallecidos vuelva a darse esa manifestación. A veces ya no, pero en este caso, si llegara a volver a escucharse el quejido, lo recomendable es que fuera un sacerdote a bendecir, especialmente ese lugar. Tal vez ahorita ya sea imposible moverlos porque a veces ya está un muro, algo ahí, ya es así como... A lo mejor ya quedó muy profundamente, a lo mejor abajo de un cimiento, no sé, algo, una cadena, algo. Y pues a lo mejor ya no es posible a lo mejor pues extraerlos, ¿no? Pero pues si llegara a volver a suscitarse esa actividad, ¿no? Sería sí. Empezar pues por un sacerdote. Sí. Exactamente. Y bien, si no, también poner algo ahí, por decirlo, aquí los encontraron y sobre ese muro, esa pared, poner lo que es una imagen, un altar. También podría, y que siempre tuviera una luz, ya sea de foco o una veladora, porque así guiaría sus pasos hacia el más allá, ahora sí, a donde tiene que llegar. Y aprovechando para esto, tú tienes en la grabación, me gustaría que la volvieras a repetir, porque nos la están pidiendo a nuestros amigos de San Martín Texmelucan, a Patty y a Daisy. Muchas gracias por haberse comunicado y nos pidieron que por favor la volvieras a repetir. Sí,
Claro que sí, amigos. Pues bueno, esta grabación, pues ya sabes, pasó hace 8 días, la pasamos, fue por solamente vía radio, pero pues comentamos algo breve, ¿no? Fue una grabación este mes pasado de noviembre. Pues venía caminando en lo que era calle Aldama, ya eran las 12 de la noche. Me dio la curiosidad por grabar y pensando que a lo mejor algo podía yo captar en lo que era en este video. En esos tiempos pues había muchos programas que pues pasaban psicofonías, fantasmas, fotografías, todo eso, ¿no? Pues me puse a grabar esta grabación. Al llegar a su casa, de ese servidor, pues ya checar, dije, ay, voy a ver qué es lo que logré captar, o pues nada más lo que se veía, ¿no? La calle sola, las lámparas. Pues mi sorpresa fue que captó una psicofonía que dice, hace frío. Iban mis papás y pues este servidor, nadie me habló en ese momento. Hubo una repetición de grabación de mi mamá, de mi papá y del servidor grabando y diciendo esa palabra. Obvio, fue totalmente diferente. La grabación no concuerda la voz. Esta es una voz, pues, media cavernaria, dijéramos así. Cavernosa. Cavernosa. Sí. Pues sí, se oye muy, muy especial. Vamos a escucharla. La vamos a repetir 2 veces nuevamente y, pues, bueno, venga. Efectivamente se escuchan los pasos, cómo vas avanzando, pero esa voz de verdad es escalofriante. Sí, vamos a volver a escuchar. Sí. Sí, no hay duda. Sí. Pues ya lo escucharon, una voz pues a la vez profunda, hueca y pues como con algo de dolor, porque pues ahí lo menciona, ¿no? El hace frío, obvio que son temporadas de noviembre, cuando empiezan lo que son pues la temporada de fríos, algo que coincide, y sobre todo pues que es en esta calle Aldama, muy cerca, casi enfrente de lo que es la secundaria, justo Sierra, en un terreno que ahora pues ya está bardeado. De ahí se supone que a la hora de enfocar hacia una lámpara, hacia una antena, pues a la hora que la levanta hacia el celular, hacia la barda, pues ahí entra esa voz. Así es. No, y es que esa zona está impregnada de cosas. Sí, una barranca ya de años, que pues ahora es mucho lo que es la bajada al recinto ferial, lo que ocupamos pues cada año, ¿no? Pero antes era una barranca donde se suscitaron muchas cosas, apariciones de la Llorona, personas que pues una mujer que ahí murió pues ahorcada, aparece en un árbol, ¿verdad? Así es. Y, pues tiene mucho que contar esa calle. No, y si nos venimos un poquito de ahí hasta donde vivimos, donde tienen ustedes su casa, a mí se me aparecía un monje. Completamente era un susto porque yo que tendría 8 o 10 años. 8, 10, 12, por mucho. Por mucho, y de verdad era algo impresionante porque la primera vez que lo vi era un bañito, pero la puerta, yo no sé por qué hacen en los tiempos de antes, esas puertas que en lugar de abrir normal, se abren hacia adentro. Entonces yo estoy muy coqueta lavándome las manos, cuando levanto la mirada veo completamente a un monje y todavía así, no le veía los ojos pero sí un lunar. Entonces yo, mi desesperación, quería yo abrir y en lugar de abrir yo solita cerraba. Sí, empujabas en lugar de jalar. Exactamente. Y, pues, ¿cuál? Y de ahí empezó una pesadilla de años. No, me seguía, me asustaba, lo veía yo cómo se aparecía en las ventanas. Quería yo dormir y bien que me llevaba y veía yo un convento muy viejito y me quería dar la mano, pero me asomaba y era un voladero. Eran realmente pesadillas. Hasta que ya intervinieron, ¿verdad?, nuestros familiares dentro de lo que también tengo tías, tíos de respecto a esto. También intervino un sacerdote y santo remedio. Pero de verdad es algo escalofriante. Yo lo que viví realmente no se lo deseo a nadie. Porque fue espantoso. Sí.
y de verdad tu niñez, ¿no? Una trauma, digamos, ahí por lo mismo que pues veías este monje que te llamaba. ¡Qué miedo! Sí, y ya después, pues ahí dentro de los poquitos dones, ¿verdad?, que tenemos algunos por ahí, pues ya se fueron desarrollando. Yo soy muy devota de San Juditas Tadeo, entonces desde que lo conocí, no, pues ya, otro rollo. Ya no se pueden aparecer esas cosas por ahí. No, pues ya está muy bien. Ya estamos reforzados. Pero antes, que todavía yo no lo conocía, no lo seguía, pues sí fue esta situación. ¿Y qué creen, chicos? Así como para armonizar esta tarde, les tengo una super historia del franciscano sin cabeza. ¿Verdad? Muy acorde a lo que estamos platicando. Seguiditos, ¿verdad? Ajá, efectivamente, que lleven un poquito de secuencia. Claro. Y el padre franciscano de la orden religiosa fundada por San Francisco de Asís llevaba una vida ejemplar, consagrada al servicio de Dios, mantenía muy buenas relaciones con los fieles y era muy amado por todas las personas que lo conocían. Se había ganado el respeto de muchos, pero también es cierto que se había ganado la enemistad de otros, que se aprovecharon, y esto fue la Inquisición, para acusarlo ante la Santa Sede de tener pacto con el diablo. Aquella noche, mientras se encontraba cenando, el padre fue apresado y llevado sin explicación alguna a la cárcel de la Inquisición. Pero como las autoridades eclesiásticas no tenían pruebas en su contra, determinaron que el religioso debía de ser sometido a la tortura para que él mismo confesara. Eligieron la tortura de la garrucha, o sea, de una polea, la cual consistía en colgar al acusado de las manos con una cuerda que estaba sujeta en el techo. Así, el padre fue amarrado de las muñecas y poco a poco lo elevaron, con esto mismo produciéndole un inmenso dolor. Cuando se encontraba metro y medio del suelo, lo dejaron caer bruscamente, pero antes de tocar el suelo, nuevamente jalaron la cuerda provocándole aún más dolor. El padre se confesó una y otra vez inocente, pero los eclesiásticos no se conformaban, así que pusieron en sus pies un sobrepeso, esto con el fin de aumentar el dolor. El sufrimiento se hizo más grande, pero el religioso insistía en que era un fiel devoto. Los inquisidores lo subieron de nuevo, pero él mantenía su postura. Luego de dos subidas más, el sacerdote se vio obligado a confesarse culpable. Esto con el objeto de que cesara ya esa tortura. Luego de la forzada confesión, el tribunal del Santo Oficio celebró el juicio, que como en todos los demás casos era una farsa, ya que aunque se le había asignado un abogado defensor, este no podía hacer nada por el infortunado padre, ya que si lograba demostrar que era inocente, seguramente la Inquisición lo acusaría de complicidad, motivo por el cual también sería condenado. Así, el tribunal declaró oficialmente culpable al padre franciscano. Así, él fue vestido como lo demanda la Inquisición, con un capirote, gorro puntiagudo y el San Benito, que es un capote amarillo de lana, que llevaba estampada una cruz de San Andrés rodeada en llamas, para que fuera paseado por la ciudad, permitiendo que la gente lo insultara y le arrojara cosas. Pero como el religioso era muy querido, todos se encerraron en sus casas para no presenciar tal humillación. Finalmente, el padre fue ahorcado en un frondoso árbol, y después el verdugo le cortó la cabeza con un hacha. Quienes presenciaron este acto aseguran que cuando el padre murió, se formó por unos instantes el portón de una iglesia en el tronco de aquel árbol. ¡Qué impresión! Y quienes todavía viven en la localidad aseguran que cierta noche de verano, todos aquellos que pasan por el lugar y ven el portón de la iglesia, miran tras de él un gran número de feligreses, ante quienes un sacerdote sin cabeza oficia la misa en latín. Cuentan que del cuello del sacerdote brota mucha sangre y las palabras que pronuncia parecen brotarle del corazón, seguramente porque él siempre fue un fiel
y siempre fue inocente. ¿Qué les parece? Wow. La verdad, hay tantos casos, ¿verdad?, que estas situaciones de la Santa Inquisición castigaban, y como aquí lo pudimos compartir, amigos, amigas, muchas veces, aunque fuera una persona inocente, la hacían culpable. Y era tanto el castigo y tantos artefactos e instrumentos de tortura que realmente es increíble tan solo el presenciar. Hubo una exhibición en las afueras de Puebla y otro en México. No tuve la oportunidad de ir, pero el reportaje que pasaron, se veían desde las cadenas, los brazaletes. Había una especie de fierro que les ponían en la lengua y les traspasaba. No los dejaba ni pasar saliva, ni mucho menos, pero cada artefacto de tortura, que realmente nada más con verlo, sí, e imaginar todo lo que estas personas inocentes vivieron. Sí, sufrían. Había de todo, ¿no? Había inocentes y había, pues, gente que sí, en verdad, era, pues, digamos, trabajaba con lo malo, ¿no? Exactamente. Imagínense, amigos, amigas, yo me salvé. Porque yo, que manejo toda la magia blanca, ¿se imaginan en esos tiempos? Torturada, calcinada y a la hoguera. No, lo bueno es que... nada más con acusarte, sin haber pruebas, pues ni modo, ya te tocaron. Así es. Y luego, por ejemplo, que hay vecinos que no nos quieren, imagínense la revuelta que se hubiera hecho. No, qué impresión. Quién sabe nuestra pasada vida. Exactamente, pero gracias a Dios no nos tocó nada de esto. Ya eso fue así como que quedó en el pasado. Y entonces, hasta cierto punto, nosotros ya nos libramos. Hay que pedir, ¿verdad?, muchas veces por esas almas que se quedaron ahí, totalmente, pues se podría decir, en ese suplicio, en esa situación, cómo murieron. Es un misterio hasta la fecha saber si ya ellos alcanzaron lo que es la transmutación, ¿verdad? Sí. Hacia la tranquilidad, pero yo pienso que sí, porque si no, imagínense nada más todo lo que hubiera sucedido. Pero se dice que cuando mueren de accidente o en este tipo de tortura, ellos de verdad inmediatamente llegan a lo que es la eternidad. Dios los recibe de un modo muy diferente. Así es, amigos, amigas, y de verdad es impresionante. Hay tantas historias, de verdad. Me pidieron también una amiguita de la Ciudad de México que contara esta historia, y vamos a contársela. Se llama El Pájaro Gigante. La gente del campo en el norte del país suele contar una historia que deja cualquiera que llega a escuchar esta historia incrédulo, pero sin embargo es un fenómeno de alcance regional, porque su fama corre de Villaldama a Nuevo Laredo. Según cuentan, en el año 1968, en lo que hoy es la colonia Valle del Sol, en Sabinas, Hidalgo, había un caserío suburbano rodeado de huertos, donde se cultivaba el aguacate, la nuez, las legumbres y algunos forrajes, como alfalfa y cebada. Esta periferia, construida de sillar y adobe, albergaba familias sencillas y laboriosas, que ocupadas en los trabajos de campo llevaban una vida como aquí, apacible, tranquila. En este sitio vivía don Jesús con su familia, y una ocasión salió por la noche a trabajar a un rancho vecino, dejando su casa y prole al cuidado de María Luisa, su esposa. La mujer se ocupó de los quehaceres finales, ancestral rutina de una madre que culmina con el acomodar en cama de cada uno de sus pequeños. Eran las 10 de la noche y la buena mujer se preparaba para cerrar los ojos con la esperanza de ver el nuevo día, cuando un leve ruido tras la puerta la hizo suspender todo movimiento. Luego unos golpes enérgicos sacudieron las gruesas tablas del encino. Asustada por lo agresivo de la llamada, acertó a gritar titubeante: ¿Quién?
pero un tétrico silencio fue la única respuesta. La puerta fue golpeada de nuevo y al inquirir otra vez sin obtener respuesta, la zozobra se apoderó de su ánimo. No halló más recurso que una oración rebosada en lágrimas, mientras los golpes y un sordo rastreo de pesados pies persistían atrás de la puerta. Los niños dejaron sus camas y buscaron protección en torno a su madre, esperando que en cualquier momento la puerta fuera arrancada del marco. Entre rezos y llantos, callando, los minutos pasaron hasta que los ruidos y los golpes fueron menos frecuentes. Y así el silencio volvió a dar tranquilidad a aquella familia. El desvelo de aquella madre fue muy largo, ya que hizo guardia durante horas para proteger a sus hijos de la amenaza desconocida. Por fin, convencida de las fuerzas de sus oraciones, dejó a Dios la custodia de su hogar y se dejó conducir por el cansancio hacia un sueño profundo, abrazada de sus hijos. A la mañana siguiente, doña María Luisa se despertó, pero el repentino recuerdo de la noche anterior la sacudió. Se levantó y abrió la puerta para que la luz del sol ahuyentara lo que son las últimas sombras que el miedo dejó por los rincones. Un grito de espanto hizo que los vecinos dejaran casas y sembrados para acudir en su auxilio. Se congregaron junto a la llorosa mujer y contemplaron asombrados aquello que frente a la puerta era algo así como un bulto de más de metro de diámetro, de origen desconocido. Dicen que su extraña consistencia era muy líquida y pastosa. Era la prueba del paso de un inexplicable ser, el cual dejó su constancia ahí y se perdió otra vez en el misterio de la noche. Algunos dijeron que era algo así como una mezcolancia de ave, pero de ser así, ¿de qué tamaño debió haber sido? Como quiera que sea, esta historia es creída no solo por las personas del campo, pues los habitantes de las ciudades regiomontanas están seguros de que fue verdad y le vieron cara de humano y cuerpo de un ave gigante. ¿Qué les parece? Algo parecido a lo que la investigación que fuimos a hacer nos contaron, ¿verdad? Así la es. La historia que traje aquí en el suceso paranormal, ¿te acuerdas? Sí. Esa ave que iba volando, pero con cara humana y cuerpo de un tipo guajolote. Así es. Y de realmente esto, como vimos, fue en Nuevo Laredo, ¿verdad? Realmente es impresionante ver estas historias y que todavía hasta la fecha se dice que se ve o se escuchan esas alas. Realmente es impresionante y cada lugar, de verdad, queridos amigos, amigas, tiene sus historias que han trascendido de generación en generación, y realmente aquí también se escuchaba, ahora ya no. Posiblemente es por lo mismo que mencionábamos, la población va creciendo y pues se va llenando de más luz los lugares, más ruido, y pues son lugares que ya van quedando, digamos, en el olvido, ¿no? Pero si damos cuenta, vamos a lo que son las orillas o terrenos o cosas así, todavía hay mucha actividad que encontrar y que hemos encontrado. Así es. Y lo que nos falta, porque de verdad, queridos amigos, amigas, vamos a estarles dando lo mejor de nosotros y tenemos muchas ideas e inclusive muchas sorpresas para ustedes en investigaciones totalmente verídicas, y tratamos de que todo sea de verdad real. ¿Por qué? Porque esa va a ser nuestra carta de presentación con todos ustedes, realmente que sean creíbles, cosas verídicas que se van dando desde antes y vamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Sí. Viendo casos y temas de verdad muy interesantes que conllevan todo lo que encierra lo paranormal. Y también los casos, por ejemplo, el de hoy de nuestra invitada, hoy se engalana este programa con nuestra invitada, que de verdad hizo ese honor de venir a este programa y contarnos las situaciones que ella vivió y lo que le platicaron, ¿verdad? Sí, que sí. Claro, en lo personal fue algo que viví en carne propia y por eso se los platico.
porque sí existe, sí pasa. Claro que sí. Sí, y pues fue un gusto estar aquí con ustedes y que me hayan invitado, se los agradezco mucho. Un placer, amiga, que pues hayas asistido aquí en la programación de Huamanca Paranormal y sobre todo pues esta aportación, ¿no? Que nos cuentas esta experiencia, sobre todo, que pues en verdad estamos muy agradecidos. No, claro, al contrario, se los agradezco y es un gusto. Muchas gracias. Y así lo compartimos con mucho gusto para todos ustedes, amigos, amigas, que nos siguen en Huamantla Paranormal. Pero ya nos vamos, y no antes darles una invitación, ¿verdad? Claro que sí, pues ya saben, amigos, no olviden adquirir su periódico impreso, huamantla.org, internet, radio y televisión. Descargar la aplicación gratuita, huamantla.org, para Android y iPhone. Síguenos por Facebook como huamantla.org, Twitter arroba huamantla, Instagram huamantla.tv. Los teléfonos en el estudio 247-102-4984. Fotodenuncia vía WhatsApp 241-137-2697. Visítanos en la web por Spray. Y no olvides seguirnos por Cablecom, Canal 9, de lunes a viernes, en el informativo Huamantla, 7:30 de la mañana y 8 de la noche, repetición. Por vía YouTube, como huamantla.tv. Esto es Radio Informativo Huamantla, la radio hablada en imagen. Para ti. Muy bien, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por su valiosa presencia. Y los invitamos para que el próximo viernes vamos a entrar en la hora del terror. Vamos a entrar con cosas y temas bien interesantes para todos ustedes. Muchas gracias, se despide de ustedes una servidora. Su amigo José Pato Rodríguez, nuestra invitada especial. Verónica Vázquez, muchas gracias. Gracias, y pues ya saben, es un placer cada viernes poderles llevar pues esta programación favorita para ustedes, lo que es la programación del misterio, Huamantla Paranormal. Gracias y hasta el próximo viernes. Amigos de Radio Informativo Huamantla, yo soy Meche. Y yo soy Pato. No te pierdas todos los viernes a las 6 de la tarde Huamantla Paranormal, con las mejores historias e investigaciones escalofriantes. Así es que ya lo sabes, no te pierdas todos los viernes a las 6 de la tarde Huamantla Paranormal.